El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla recomendó a la población beber agua en abundancia, utilizar protector solar y resguardarse de los rayos del sol para evitar golpes de calor, principalmente durante la canícula que se prevé concluya hasta finales de agosto. El periodo de canícula aproximadamente va a durar un periodo aproximadamente de 40 días y inició ya por reportes a nivel nacional el día 18 de julio, inició aquí en México. Tiene aproximadamente que terminar por ahí de mediados, finales de agosto. Israel Aguilar Cosat, médico urgenciólogo del IMSS, puntualizó que los rayos del sol no solo pueden generar un golpe de calor, sino cáncer de piel. Desafortunadamente, cuando el paciente nos llega a los servicios de urgencias ya con los síntomas que son dolor de cabeza, náuseas, contracturas abdominales, confusión, delirio y hasta el coma pueden llegar a los pacientes con temperaturas por arriba de 40 grados. Recomendó a la población ingerir agua en abundancia, mantenerse en la sombra, usar bloqueador solar con filtro del 50 y no hacer ejercicio en horas pico, principalmente de 11 a 16 horas. Pero lo más importante, sombreros, sombrillas, ropa holgada pero fresca, no ropa oscura, porque eso atrae más todavía el calor. Es que ahorita el tipo de calor se debe a la canícula. Entonces, lo recomendable es tomar mucha agua para no deshidratarse, no exponerse mucho tiempo al sol, y en caso de que les dé el golpe de calor, pues llevarlos al hospital. Yo ya inclusive ya tuve golpe de calor, ¿eh? ¿Golpe de calor cuál es? Que se siente uno que se desmaya uno, duele mucho la cabeza, que los rayos solares y quema mucho la piel, más del cerebro. Contrario a lo que se piensa, el médico dejó en claro que en caso de un golpe de calor es necesario evitar que el paciente sea ingresado en agua fría o en una tina con hielo. Todas las unidades de medicina familiar y de urgencias del Seguro Social ya están capacitadas. Tenemos centros de hidratación donde los pacientes que llegan con los primeros síntomas se les empieza a dar el tratamiento adecuado y oportuno. Ya nosotros en los servicios de urgencias recibimos pacientes ya complicados, los cuales quizás ya requieran de métodos invasivos un poquito más agresivos, pero definitivamente pues nosotros estamos capacitados para recibir este tipo de población. Incluso compartió que en México se han presentado muertes por golpes de calor y por no seguir las recomendaciones médicas. Para Reto Diario informó Dulce Gómez.